Te reto a un último partido de ajedrez. En este café no hay lugar para los dos. O sos vos o soy yo. Si yo no te gano, no pasa nada. Pero te dejaré tranquilo. Pero si te gano, tienes que irte del café. Como dije anteriormente, no hay lugar para los dos. O sos vos, o soy yo. ¿Y qué hacemos con Bartola? De esa me encargo yo. ¡Rápido! Le sacaré un billete de 100. No se dará ni cuenta. No entrará al café. No hará inspección. Nos dará la licencia. Esa es mi parte. ¿Aceptas el duelo? Admiro tu valentía, muchacho. Te voy a dar una oportunidad. Pasemos a la mesa. José, vas a tener que aprender a jugar con las reglas de todos. Aquí, la coima, la mordida, es indispensable para que este juego continúe. Me niego rotundamente a jugar ese juego. Hay otros caminos, más difíciles, pero que dan resultados. Es tu problema. Tú decidiste caminar ese camino estrecho en el cual todos se fatigan pronto y terminan por sucumbir. Siento que el camino es más largo, más pequeño, pero yo defenderé mis valores hasta morir. Esa movida estuvo buena, pero es temporal. Esto es para siempre. Me extraña que tú seas así. Estos principios los aprendí desde joven. Mi madre los plantó en mi corazón. Y yo me voy a jugar con esos hasta el fin. Jaque. Te veo nervioso. ¿Por qué estás sudando? Es parte del juego. Tu respiración está agitada. Las manos te sudan. Jaque. Mate. ¡No!